llevar al ritmo de su amor. Deja que su paz llene todo tu interior y déjate amar, déjate amar. Déjate mover a compás de su perdón. Deja que su presencia borre todo tu dolor. Y déjate amar, déjate amar, déjate amar. Después que yo, ¿qué les parece? ¿Está bien? Vamos a decir: ¡Wow, wow!
solo un cajón lleno de palabras que dijeron nunca llegarán. Y hoy sentado en este tren, yo miro adelante, yo sé que pronto llegaré. Sentido eternidad que tú sabes que está ahí, y tú sabes que el día que te mueras tú te vas a ir o al cielo o al infierno. Tú sabes que aquí es nada más algo pasajero, que todos nos vamos a morir algún día, quieras o no, y unos más pronto que otros. Lo triste de la situación es que no sabemos cuándo vamos a morir. Yo no sé si ahora en la noche voy a morir o tú vas a morir. Quizás tú digas, bueno, pues al cabo el infierno ni existe. Yo te voy a decir algo. Si te dieran la oportunidad de hacer lo que quisieras, como Dios lo hace realmente, y un día te mueres y haces todo lo que tú quieras hacer a tu vida y no tomas en cuenta a Dios y dices, que al cabo el infierno no existe, y te mueres, ¿sabes qué? Y no existe infierno. Pues qué bueno, qué bueno. Pero qué tal si sí existe un infierno y ese es lo mismo, y te mueres. La única oportunidad que tenías se te fue de las manos. Dice la Biblia que está escrito para todos los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. ¿Dónde irás después de tu último suspiro? ¿En dónde estarás al final del camino? ¿De qué servirá todo lo que has obtenido cuando digas adiós? Todo lo habrás perdido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mientras elige entre el cielo
y el fuego. Vivan una sola vez y después el juicio. ¿A dónde irás después de tu último suspiro? ¿En dónde estarás? Obtenido cuando digas adiós, todo lo habrás perdido. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Si quieres seguirme, es bien sencillo. Tienes que tomar tu cruz cada día, negarte a ti mismo y seguir. Tan sencillo como eso, pero tan difícil a la vez. La realidad es que no es nada más decirlo, sino vivirlo. Y mucho el cristianismo habla de negarse a uno mismo, de dejar lo que uno quiere hacer para empezar a hacer lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. No es fácil seguirte, ya lo sé. Y fuera de ti yo sé que nada yo puedo hacer. Sé muy bien que lo que tienes para mí
el mejor de lo que pudiera tener. Por eso hoy te entrego todo lo que soy, y quiero que tú llenes todo mi interior. Quiero seguirte a ti, quiero morir a mí. Yo quiero morir a mí, que sea solo tú en mí. Yo quiero morir a cada sueño que no nació en ti. Yo quiero morir para que puedas tú vivir en mí. Quiero morir a mí, quiero morir a mí. Es fácil seguirte, ya lo sé. Y fuera de ti yo sé que nada yo puedo hacer. Sé muy bien que lo que tienes para mí es mejor de lo que pudiera tener. Por eso entrego todo lo que soy, y quiero que tú llenes todo mi interior. Quiero seguirte a ti, quiero morir a mí. Yo quiero morir a mí, que sea solo tú en mí. Yo quiero morir a cada sueño que puedas tú vivir en mí. Quiero morir a mí, quiero morir a mí. Quiero morir a mí, quiero seguirte a ti. Quiero morir a mí, quiero morir a mí.
sé que todo va en nuestra contra. Y la luz que nos alumbra parece que lejos está. Cuando escuchas el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones son se mueren de hambre, que lo solo ya se va a acabar,
que el SIDA mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido y otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar la esperanza. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años la ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Él nunca escribió un puesto público ocupó, solo tenía 33 años cuando entre dos ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida a la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. La razón de mi vida es Jesús. Y ese es el deseo de mi corazón, es que sea el tuyo también. Y si tú necesitas a Dios en esta noche, mira, Dios no está metido en una iglesia. Dios no está metido en ninguna religión. Ni Jesús vino a morir por unos o por otros. Vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué no cantamos juntos esto? El coro de esta canción, ¿qué te parece? Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay
es el único que puede dar una esperanza. Donde tú estás, a lo que tú has llegado y todo lo que pasa en tu vida, tú eres responsable de esas decisiones. Y uno a veces dice, bueno, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué me permitió Dios hacer esto? ¿Por qué Dios permitió esto, lo otro? Pero la Biblia es bien clara, dice, ¿sabes qué? Dios hablando dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la maldición y la bendición, la muerte y la vida. Y de ti depende, dice Dios, pero yo te recomiendo que escojas la vida y la bendición y el bien para que vivas. Y entonces, tú no vas a tener ninguna excusa. La Biblia dice que todos nosotros pecamos. El pecado es lo que no le agrada a Dios. Y que por cuanto todos pecamos, ya sea mentir, robar, que ninguno de nosotros nos escapamos de esto. Que tú y yo hemos fallado delante de Dios. Y como hemos fallado, estamos fuera de conocer a Dios. Estamos fuera de llegar a tener un encuentro con Él. Pero dice también la Biblia que nada más hay un camino y es Jesús. Que no hay muchos caminos, que nada más hay uno. Dice que de tal manera amó Dios al hombre que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero es tu decisión y la mía. No, quizás se te haga raro escucharlo, quizás se te haga chistoso escucharlo, pero la vida no es un juego. La vida se va rápido. Tú le puedes preguntar a tu papá. La mayoría de nuestros papás nos van a decir, ¿sabes qué? Yo llegué aquí, no porque hice lo que quise, sino porque la vida me llevó. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, no porque es lo que yo quise hacer, sino porque la vida me llevó. Y ¿sabes qué? A mí me da mucha tristeza que cada uno de ustedes pasara el tiempo y dijera lo mismo. Dijera, ¿sabes qué? Mi vida no sirvió para nada. No hice nada con mi vida. Pero no está en las manos de Dios. Dios tiene una buena voluntad con los hombres. Es tu decisión. ¿Qué vas a hacer? Y ahora, ¿qué vas a hacer? Después que has oído, no puedes pretender que no has entendido. Sabes cuándo será tu último latido. No sabes cuándo será tu último respiro. ¿Qué vas a hacer? El mensaje es muy sencillo. Fácil de entender que por causa del pecado merecemos perecer. Dios dijo, no matarás y hemos matado. Dios dijo, no robarás. ¿Qué vas a hacer? Y ahora, ¿qué vas a hacer? Después que has oído, no tienes muchas respuestas, o solo hay un camino. ¿Qué vas a hacer? El final de lo que tengo que decir, que tú tienes que pagar por el pecado que hay en ti. La paga del pecado, la misma muerte,
como sé que tú has pecado, también la mereces. ¿Qué vas a hacer? ¿O puedes pedir perdón? Tu corazón, aquel que quiso morir por ti, y dime entonces, ¿qué vas a hacer? Y ahora, ¿qué vas a hacer después que has oído? No tienes muchas respuestas, pues solo hay un camino. ¿Qué vas a hacer? Oh, oh, oh. ¿Qué vas a hacer? Oh, oh, Cristo es el camino, Cristo es el camino. Señor Jesús, esta noche venimos delante de ti a pedirte que cambie nuestro corazón. Queremos decirte que cambie nuestro corazón por un corazón que te ame más, por un corazón que realmente te ame. Toma nuestra vida. Tú dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Toma mi vida. No te conozco quizás, pero dile, toma mi vida. Vamos a decirle: quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme. ¿Por qué no se ponen de pie y no se ayudan a cantar fuerte? Quiero mejor decisión que puedas hacer en tu vida. Nosotros ya nos vamos, pero queremos dejarte esto para ti. O estés en tu cuarto solo, acuérdate de mí. Acuérdate de lo que te estoy diciendo en esta noche. Cuando estés ahí y sientas la soledad, acuérdate, Dios va a estar ahí para ayudarte. Vamos a cantarlo así por última vez. ¡Quiero! Quiero enamorarme más de ti.
Muchas gracias. Nos vemos.